El saludo para todos. Gracias por estar, gracias por acompañarnos una semana más a través de Cosas de mi País. El placer de siempre de poder entregarles algunos materiales. Vamos a comenzar hoy por Sarandí de Allí. Vamos a conocer de qué se trata la obra de la Fundación San Antonio de Padua. Esta obra que dejara Fray Emiliano Bufoli, este cura que estuvo radicado durante mucho tiempo en Sarandí de Allí, que además dejó en la zona muchas policlínicas, muchas capillas, principalmente en la zona rural, zonas aledañas a Sarandí de Allí. De eso les vamos a estar hablando en otros programas y mostrando justamente esas obras que han quedado del cura Emiliano, como así le decían, en Sarandí de Allí. La Fundación San Antonio de Padua, que es un centro que ofrece servicios de rayos X, además de ecografías. Uno de los ecógrafos, por ejemplo, se logró en aquel momento con beneficios. Ahora hay un aparato de rayos que también se ha logrado con el aporte de mucha gente que se ha acercado a la Fundación San Antonio de Padua. Vamos a conocer de qué se trata. Bueno, la Fundación San Antonio de Padua, en sus principios, que capaz que hay otras personas que te pueden dar mejor la historia que yo, digo, fue una iniciativa que tuvo el padre Emiliano en aquella época, que se inició primeramente con hacer, se hicieron muchos estudios en aquella época con el tema de la edatidosis y todo aquello, y bueno, y a partir de eso el padre Emiliano empezó a ver que había una necesidad en Sarandí de Allí de poder tener una institución que pudiera dar los servicios que estamos dando hoy nosotros acá en Sarandí de Allí, que es fisioterapia, radiología y ecografías. ¿Cómo se financia justamente? ¿Tienen convenios? ¿Cómo es el sistema? Nosotros es una fundación sin fines de lucro. Por lo tanto, ha cambiado todo tanto que hoy es una empresa, hay que manejarla como una empresa. Acá se hacen los estudios, se le cobra nosotros somos proveedores de estudios, y los que reciben el trabajo nuestro, los que toman ese trabajo, son CAMEDUR y Salud Pública, en la mayoría. Hacemos también algunos trabajos que son trabajos privados, particulares, y también a veces algo de Médica Uruguaya, pero la mayoría es CAMEDUR y Salud Pública. ¿Y los especialistas que vienen acá, de dónde? No, la mayoría de ellos son de Durazno, la mayoría. Vienen ecografistas, por supuesto, técnicos en radiología y fisioterapeutas. Sabemos que en un principio se hicieron beneficios importantes para lograr la compra de algunos equipos, como fue el primer ecógrafo que estuvo acá en la Fundación, Oscar. ¿Se sigue manejando ese método para recabar fondos? No, nosotros en su momento sí, fue muy importante todos los beneficios que se hicieron, todas aquellas criollas que organizaba Raúl González con todas las personas que lo ayudaban a él también. Digo, no vamos a nombrar a nadie para no olvidarnos de ninguno. Eso fue muy importante y fue con que se compró el primer ecógrafo. Claro. Y bueno, de ahí es que se inicia todo, digo, pero ahora no, ahora nosotros ya estamos tratando, hemos renovado dos veces los equipos, una parte en su momento cuando compramos el último equipo de rayos que compramos, que debe hacer unos 5 o 6 años tal vez, ahí pagó una parte con el tema del beneficio de las criollas y otra parte lo solventó la fundación nomás. Ahora tuvimos que renovar el equipo de ecografías, que no tiene un año todavía, y eso lo hicimos pidiendo colaboración, que recibimos muy buenas colaboraciones de mucha gente, y bienvenido sea, y también por este medio ya estamos agradeciendo a todos los que colaboraron, pero aparte de eso nos quedó una parte sin pagar, que es lo que estamos pagando ahora, que en su momento fueron 12 cuotas de $800, de las cuales nos están quedando 7 para pagar. El ecógrafo, que debe ser lo que más se usa aquí, ¿no? Sí, las dos cosas, rayo y ecografía, son parejas, las dos cosas. Ahí está. No hace mucho tiempo se cambiaron de edificio. Sabemos que, bueno, fue de público conocimiento la situación difícil por la cual pasó la institución. ¿Qué les deja a ustedes estar hoy acá y fortalecidos?
Y bueno, después de todos esos malos momentos que se pasaron y que tuvimos que vender el edificio que justamente era el que había hecho el padre Emiliano, ahora estamos acá en este edificio, estamos bien ubicados, es un edificio más pequeño. Aquel edificio había sido hecho para precisamente para lo que funcionaba allí. Este edificio era otra cosa, pero entre la ida y la avenida pudimos comprar, pagarlo, refaccionarlo y funcionar en este momento acá, que creo que, digo, si bien no es lo mismo, pero me parece que se cumple bien con las funciones que brinda este edificio acá. Está muy céntrico acá, ¿no? Más que nada. Sí. A mano. Sí, eso sí, eso es importante también, digo, está muy a mano de todo el público, digo, y bueno, y es lo que tenemos ahora para poder ofrecer, o sea, sin entrar a desmenuzar por qué y por cuánto y cómo, porque ya está, ya pasó, lo que pasó, pasó. Digo, y ahora realmente yo como integrante de la directiva y creo que mis compañeros también, me parece que estamos funcionando bien en otro edificio que no es para eso, pero lo adecuamos bien como para eso. ¿Están cómodos? Sí, sí, sí. Oscar, ¿cómo analizan el funcionamiento hoy en día de lo que son los servicios? ¿Cómo viene todo? ¿Viene al día? ¿Consideran que hay un atraso pequeño o no en lo que son los servicios? En un momento fue complicado el tema de conseguir especialistas, ¿no? Que viajaran a Sarandí de Chique y pudieran prestar servicios acá. ¿Cómo es la realidad hoy? Bueno, no es fácil el tema de conseguir las personas que puedan hacer ecografías y rayos, digo. Si bien acá hay un funcionario que para las urgencias de radiología se pueden hacer, no hay problema, pero no es así para el tema de las ecografías, porque ahí lo tiene que hacer un imaginólogo, que es lo que no se consigue, y acá en Sarandí no hay en este momento. Antes estaba la doctora Bota, que era, lo podía hacer. Entonces, urgencias de ecografía no se pueden hacer, salvo que la persona en el momento que le mandan una ecografía es urgente y pueda estar de casualidad alguien acá y lo pueda hacer, bueno. Ahora, en el tema de la espera para hacerse, estamos bastante al día. Creo que prácticamente, digo, se ha modificado mucho eso y hoy podemos hablar de que estamos bien. Se atiende a gente de Sarandí y de la región, ¿no? Sí, sí. Por una persona que es de La Paloma, por decirlo algo, de Blanquillo, chileno o de Capilla del Sauce, y se atiende acá porque, bueno, le queda a mano, más cerca. Lo que son casos, trabajos particulares, eso hacemos de todos lados. O sea, venga de donde venga, Si hay alguien que quiera hacérselo acá, no hay ningún problema, porque eso se paga y ya está. Lo que es trabajo de Camedur y de Salud Pública, bueno, abarca una zona muy grande y está en Camedur y en Salud Pública que lo manden a casa, a hacerlo acá en la fundación, ¿no? Ahí está. Esta Fundación San Antonio de Padua que sigue siendo administrada por una comisión, ¿no? Desde el principio. Sí, es una comisión directiva que es la que administra todo lo que es movimiento en la fundación, digo. Nosotros somos personas que, por supuesto, no cobramos ningún sueldo ni nada por hacer eso, digo, lo hacemos solo por la camiseta y porque esto siga adelante, acordándonos un poco del padre Emiliano, de toda la gente que anduvo atrás de esto. Entonces hay que continuarlo y hay que seguirlo haciendo. Pero ya te digo, esto se maneja como una empresa, o sea, tanto entra y tanto es el presupuesto y por suerte lo podemos ir cumpliendo. Uh-huh. Y bueno, y por ahora vamos bien, digo. Pero tenemos dos clientes que son muy buenos y lo tenemos que resaltar también, que es Salud Pública y Camedur, que son la mayoría de los trabajos que nosotros tenemos, ¿no? Y a quién le facturamos todo, ¿no? Claro, ¿son satisfactorios los números en el momento de hacer un balance económico? Sí, el presupuesto se va cumpliendo bien y no hay problema. Ahora, cuando tenemos que cambiar algún equipo es cuando hay que llegar a pedir colaboración o hacer cosas diferentes, porque quizás si no hubiéramos tenido el problema que tuvimos anteriormente, ese que nadie quiere hablar, quizás hoy capaz que el equipo de rayo o el ecógrafo lo podíamos haber hecho de repente con lo que entra a la fundación. Claro, sin entrar en detalles, decir que, porque hay gente que de repente no conoce de qué estamos hablando, fue un reclamo laboral, ¿no? De ex funcionarios
hacia la Fundación San Antonio de Padua, ¿así? Seguro, fue un reclamo laboral, Eso obligó a la venta del otro edificio. Seguro, porque teníamos que hacer dinero para pagar eso, que era una cantidad muy importante, y entonces eso también nos llevó a que hay algunos convenios que hemos firmado, por ejemplo, con la Caja Profesional, uh-huh. y eso también lo estamos pagando, estamos al día, por suerte, está todo bien. Entonces esas cosas a veces que se quedaron atrasadas de aquel momento te llevan a que de repente el día que necesites un equipo de rayo o un ecógrafo tengas que llegar a pedir colaboración para poderlo cambiar. Bueno, 099-367-110, esa es la manera de poder comunicarse con el programa. Enseguida vamos a volver, hay mucho material para compartir con todos ustedes. El agradecimiento a toda la gente que semana a semana, por supuesto, se comunica con nosotros. A la vuelta de la pausa, vamos a conocer de la historia del Grupo Málaga de Sarandí del Yí, que el próximo 12 de julio estará celebrando un nuevo aniversario. Málaga, que es una orquesta de música tropical, y tengo en mi poder el último disco de este grupo que lo vamos a estar sorteando en el programa. ¿Cómo pueden hacer? Bueno, enviarnos, como hacen en otras ocasiones, los tres últimos de la cédula de identidad, ponernos el nombre, los tres últimos de la cédula, el guión y el último número, y de qué lugar, localidad, pueblo o ciudad ven Cosas de mi País y a través de qué señal, por supuesto, porque llegamos también a varios cables, varias empresas amigas que además retransmiten este programa. Así que si quieren, pueden enviar mensajes. Volvemos enseguida, no se vayan.